Vamos a ver hoy día básicamente lo que es patología de tiroides. Después de la diabetes, la tiroides es la segunda enfermedad endocrinológica más frecuente que se ve en la clínica. Y, por ejemplo, así como en la diabetes tiene un cuadro clínico grave que es la cetoacidosis, en la tiroides vamos a tener dos situaciones críticas, una la tormenta tiroidea y la otra situación es el coma mixedematoso. Vamos a comenzar a repasar lo que es el hipertiroidismo y la tormenta o la crisis tirotóxica. El hipertiroidismo vamos a definirlo desde el punto de vista, digamos, clínico, básicamente en un síndrome, porque va a estar compuesto por múltiples etiologías, todas ellas van a dar hipertiroidismo. Lo que nos interesa es establecer cuál es la etiología. Y básicamente va a estar dado por dos aspectos. Primero, hay una producción excesiva de hormonas tiroideas y en segundo lugar existe, como dice acá, una liberación de hormonas. ¿Por qué es importante este concepto? Las enfermedades que producen hipertiroidismo primarias, en este caso la enfermedad de Graves, vácido, un adenoma tóxico o también un bocio multinodular, van a producir hormona y van a liberar hormona. En cambio, ustedes han escuchado hablar de las tiroiditis, que son procesos inflamatorios. Las tiroiditis no producen hormonas, sino liberan las hormonas producidas de manera abrupta, por consiguiente, producen síntomas de hipertiroidismo. Y eso es importante que sepan establecer la diferencia. Entonces yo tengo que el hipertiroidismo va a ser básicamente por un aumento en la producción y liberación de esas hormonas producidas. Desde el punto de vista de exámenes auxiliares, yo voy a clasificar el hipertiroidismo primario, porque el hipertiroidismo primario es la causa número uno a nivel mundial. Ustedes van a ver que el 95% de los casos de hipertiroidismo está dado por enfermedad de Graves, está dada por el adenoma tóxico o el bocio multinodular. Y el otro 5% son las tiroiditis o exceso de hormonas tiroideas en el tratamiento, por ejemplo, de un paciente hipotiroideo o también iatrogénico, ¿no? Por automedicación. Entonces, ¿qué voy a tener? La TSH va a estar suprimida y los valores de las hormonas tiroideas periféricas se encuentran incrementados. Ese es, digamos, el perfil tiroideo clásico y característico de un hipertiroidismo primario. Sin embargo, hay un concepto que ustedes también conocen, ¿no? ¿Y qué pasa con el denominado hipertiroidismo subclínico? El subclínico también se le denomina oligo asintomático. En este caso, el paciente no va a tener muchos síntomas, prácticamente pasa desapercibido, salvo algún síntoma, ¿no? Perdió peso, por ahí que tiene palpitaciones esporádicas, y cuando ustedes le hacen un examen clínico, no van a encontrar mayor alteración. Y lo que vamos a ver entonces, y la definición es los exámenes auxiliares, no es una definición clínica. ¿Y qué vamos a encontrar? Que la TSH va a estar suprimida, es decir, menos de los valores normales, pero las hormonas tiroideas periféricas T3 y T4 están normales. A eso se denomina hipertiroidismo subclínico. Les manifesté entonces que desde el punto de vista de la etiología, va a ser importante siempre conocer primero la epidemiología. Si ustedes ven el cuadro, este es un cuadro que ha sido una compilación de varias instituciones, la europea y la americana. Entonces ellos han hecho un consenso y han encontrado que del total de la población adulta, el hipertiroidismo clínico es solamente el 0.2%, pero el hipertiroidismo subclínico llega a ser hasta el 6%. La pregunta es, ¿todos los que tienen hipertiroidismo subclínico van a llegar a ser hipertiroidismo clínico? Va a depender de muchos factores, pero la historia natural de la enfermedad
dice que solamente el 25% de los pacientes que tienen hipertiroidismo subclínico en unos 6 meses o un año se ha visto en algunos estudios, ¿eh? No se generaliza, que pueden llegar a ser hipertiroidismo clínico y a veces queda como subclínico. Pero miren ustedes la incidencia, casi hasta un 6%. Entonces, desde el punto de vista de política de salud, surgió la pregunta, ¿no? ¿Es necesario hacer test de, digamos, despistaje, así como se hace de diabetes? ¿No es cierto? O sea, todos hacen una glucosa a partir de cierta edad, tengan factores de riesgo, ¿no? Desde el punto de vista de la tiroides es mucho más costoso, porque hacer un perfil tiroideo es caro. Imagínense que sea poblacional. Entonces, para hacer un despistaje, generalmente lo que se hace es una buena historia clínica y todos los familiares, sobre todo mujeres de pacientes con problemas tiroideos, tienen que hacerse el despistaje con anticuerpos y la TSH por lo menos. Es un costo, pero que de alguna manera las políticas de salud en Europa y en Estados Unidos así lo manifiestan. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que no se cura, una enfermedad crónica, el hipertiroidismo. Se controla, pero no se cura. Y entonces, este gráfico lo que muestra es las causas, ¿no? Esta es una tiroides normal, este tamaño, por ponerles un ejemplo. Entonces, la primera causa es la enfermedad de Graves-Bacedo. Vean ustedes cómo la tiroides aumenta de tamaño. Es toda la glándula la que produce y libera hormona. El nódulo tóxico, que es la tercera causa, la tercera causa en nuestro país, la segunda causa viene a ser este de acá, el bocio multinodular o enfermedad de Plumer. Si ustedes reparan, es una tiroides que tiene un bocio con varios nódulos y se caracteriza esta enfermedad, como vamos a ver más adelante, en que dos o más de estos nódulos producen la hormona tiroidea en exceso, tanto así que pueden suprimir el resto de la tiroides y eso se puede ver a través de una gammagrafía. Entonces, primera causa, enfermedad de Graves; segunda causa, bocio multinodular; tercera causa, un nódulo tóxico. Posteriormente vamos a tener las tiroiditis subagudas, procesos inflamatorios donde no hay producción de hormonas, sino liberación de las hormonas. Y la enfermedad más característica es una tiroiditis subaguda de Kerbaín, ¿no? ¿Por qué? Porque puede durar el hipertiroidismo meses. Hasta hemos visto casos de un año y nos hacían dudar a ver si era una enfermedad de Graves o era básicamente una tiroiditis subaguda. Existe también lo que denominamos hashitoxicosis. Habrán escuchado hablar del término hashitoxicosis. ¿Qué es la hashitoxicosis? Es un Hashimoto, pues, o sea, un hipotiroidismo, una tiroiditis autoinmune, pero que dentro de ese Hashimoto hay un pequeño nódulo o hay parte de la tiroides que produce hipertiroidismo. Eso se llama hashitoxicosis. Y posteriormente tenemos la ingesta de hormonas tiroideas. Pacientes hipotiroideos que no se controlaron, les dijeron que tomen su hormona tiroidea, probablemente se recuperó un poco la tiroides y están años tomando y se vuelven hipertiroideos. Entonces, esa es otra causa. Hay otra causa menos, digamos, frecuente, que son los denominados estruma ovari, o los coriocarcinomas también. Un coriocarcinoma me va a producir síntomas de hipertiroidismo, pero cuando yo le voy a dosar las hormonas, están normales. La paciente es una mujer, obviamente, joven, que ingresa y la hospitalizan por temblor distal, palpitaciones, no tiene bocio, pero tiene palpitaciones, temblor distal, suda un poco, no tiene exoftalmos. Y bueno, a todos les impresiona hipertiroidismo porque ya ha pasado por medicina, le ha visto psiquiatría y todos dicen, no, esta es una variante del hipertiroidismo. No todas las enfermedades de Graves tienen bocio, por ejemplo. Cuando se le examinamos, porque es un caso que dos casos hemos tenido, nos llamaba la atención que no tenía bocio, no era un hiperclásico, ¿no? No tenía mixedema, no había antecedentes familiares, pero nos llamó la atención porque al examinarla tenía dolor en el hipogastrio y se palpaba con una masa. Cuando le hacen ecografía le encuentran que había un tumor en el ovario. Y entonces, ¿por qué los síntomas? Porque produce una hormona, que es la hormona gonadocoriónica humana. Esta hormona gonadocoriónica humana estimula los receptores de la tiroides. Y entonces el paciente tiene síntomas de hipertiroidismo,
pero no es porque se produzca y se libere hormona, es por la hormona gonadocoriónica. Es más, inclusive los pacientes, las pacientes mujeres que están gestando, en el primer trimestre ustedes habrán visto que hacen hiperemesis gravídica, ¿sí o no? Cuando la hiperemesis, porque es un periodo que debe durar máximo 2-3 semanas, hasta un mes, pero si no pasa y la paciente sigue en hiperemesis, el diagnóstico diferencial es hipertiroidismo. Y a veces debutan con hipertiroidismo. ¿Por qué? Por la acción de las hormonas gonadocoriónicas. Recuerden que estas hormonas pueden actuar sobre los receptores de las hormonas tiroideas. ¿Ok? Y entonces la enfermedad de Graves-Basedow es una enfermedad característica del hipertiroidismo primario. Es el emblema del hipertiroidismo primario. Y desde el punto de vista clínico tengo 4 características. Primero, los síntomas que se va a denominar tirotoxicosis. ¿Qué es la tirotoxicosis? Todos los síntomas del hipertiroidismo. Empieza con la baja de peso, pueden tener diarrea, pueden tener hiperdefecación. Los pacientes mencionan que no toleran el calor. En esta época muchas veces, bueno, este es un invierno un poco inusual, ¿no? Pero nosotros vemos pacientes en el hospital que vienen con polito, todo el mundo está de frío, está que llueve, y el hipertiroideo llega con polo, con diaforesis, hiperquinético, no se siente, está parado, está todo intranquilo. Cuando lo examinamos encontramos que tiene caída de cabello, tiene bocio, puede tener una retracción palpebral, entonces estamos hablando ya de una orbitopatía de Graves. Si examinamos los pies, no todos tienen el mixedema, es raro ver mixedema. Si yo tengo un paciente con hipertiroidismo, voy a encontrar los síntomas, la baja de peso, el bocio, a veces la retracción palpebral. Es raro el mixedema, no es lo característico, no es lo común. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene enfermedad de Graves tiene otra enfermedad autoinmune. La enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune, eso ya lo conocemos. Sabemos que, por ejemplo, aquí, ¿no? La TSH va a estimular a la tiroides para que se produzca T4 y T3, más se produce T4 y a nivel hepático y periférico se va a convertir en T3. 75% es T4 y 25% T3, para que la T3 pueda regular a nivel hipotalámico a la TRH. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, obviamente hay un aumento de la producción de las hormonas. ¿Qué van a hacer? Feedback. Si aumenta la T3 y T4, la TSH tiene que suprimirse. ¿Y qué hemos encontrado en la TSH? Que no hay, está suprimida. Entonces, ¿por qué se sigue produciendo la hormona tiroidea? Por el anticuerpo. Entonces, este es el anticuerpo, que es un anticuerpo contra el receptor de la TSH que debía inhibir la producción de las hormonas. Y este anticuerpo es el TSI, ¿no? Anticuerpo estimulante de la tiroides. Eso se dosa. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo establecen el diagnóstico de la enfermedad de Graves? Dosando el anticuerpo. Entonces, es el examen gold estándar para hablar de Graves. Pero nosotros no lo pedimos porque, bueno, tiene la clínica característica. Además, el costo también es elevado. Y no siempre va a encontrarse títulos altos. Cuando hay duda diagnóstica, por ejemplo, les mencionaba en la hashitoxicosis, o hay otras enfermedades, ¿no? La enfermedad de Marin-Lenhardt, por ejemplo. Es una enfermedad donde hay, la tiroides tiene, es como, imagínense un tablero de ajedrez o de damas, es de color blanco y negro, ¿no? Imagínense que es una gammagrafía. La captación hiperintensa, el color oscuro y la parte clara, no hay captación. Esa es la enfermedad de Marin-Lenhardt, que se puede, digamos, hacer el diagnóstico diferencial con un hueso multinodular, ¿sí o no? Porque parece que fueran nódulos ahí. Pero es un hipertiroidismo por Graves dentro, ¿no es cierto?, de un bocio multinodular. Ahí en esos casos sí pedimos la TSI porque hay duda diagnóstica. Tú al final no sabes si le vas a dar yodo, si el paciente va a responderte a la cirugía. En esos casos sí dosamos. Pero no está de más que se pida, ¿no? Ahora ha bajado el costo, antes era inalcanzable. Entonces, es una enfermedad autoinmune. Pero este TSI va a explicar todos los síntomas del hipertiroidismo, pero no explica el exoftalmo, la orbitopatía y tampoco el mixedema. No todos los pacientes que tienen exoftalmo tienen este anticuerpo. ¿Por qué? Porque el problema ocular en el hipertiroideo es otra enfermedad autoinmune. No es por el TSI.
Y el exoftalmo en el hipertiroideo, en Grace, puede comenzar antes del hipertiroidismo. Junto con el hipertiroidismo, o cuando el paciente ya se curó, ya pasó, después del hipertiroidismo. La mayoría de los casos ocurre junto, pero puede presentarse en diferentes momentos. Y está determinado ¿por qué? Por las inmunoglobulinas, interleuquinas 2, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, que van a empujar el ojo hacia afuera. No es que le crece el ojo, se endurecen los músculos y empujan el ojo hacia afuera, ese es el exoftalmo. Y el tratamiento es controlar el hipertiroidismo. Cuando el paciente no tiene hipertiroidismo, no hay síntomas, entonces los oftalmólogos sospechan de tumores retrooculares que pueden empujar. Es el diagnóstico diferencial. Y el mixedema también tiene que ver con otra enfermedad autoinmune, solo que van a atacar a los pies. O sea, no hay mixedema en Graves, en el brazo, no, es solamente en los miembros inferiores. Y no es ese edema duro que ustedes van a ver, también hemos visto mixedemas nodulares, o sea, como si fuera un eritema nodoso. ¿Alguna vez han visto un paciente con eritema nodoso? Le examinan los pies y tienen nódulos subcutáneos. También se puede presentar así el mixedema en el hipertiroidismo. Se presenta entonces más en mujeres, 4 a 1 la relación en relación a los varones, y se presenta en personas jóvenes. Y entre el 70 y el 80% tienen esa sintomatología. En cambio, vean, en la enfermedad de Plummer, estos bocios multinodulares, vamos a tener varios nódulos, acá está la ecografía, y cuando le hacemos la gammagrafía, son varios los nódulos que están produciendo el hipertiroidismo, pero vean, acá no captan, son acaftadores. El paciente generalmente es un paciente de más de 60 años que viene de una zona endémica, es decir, nació en una zona donde hace 60 años no había yodo en la sal. Entonces tuvieron su bocio endémico, y que cuando vienen acá, porque tienen de hecho también algunos de ellos anticuerpos, empiezan a hacer el hipertiroidismo. ¿Qué es lo característico? No tienen exoftalmos y tampoco tienen dermatopatía. Y la principal, los principales síntomas son síntomas cardíacos. Y el bocio no es un bocio que ustedes lo puedan tocar, a veces está sumergido. Es decir, se mete debajo de la tráquea, está en el mediastino. Y muchos pacientes llegan y hacen fibrilación. Cuando uno le palpa, acá tiene un bulto, pídanle una radiografía, o a veces le piden una tomografía pensando que es un tumor maligno, no, es la tiroides que se ha metido ahí y el paciente está hipertiroideo. Entonces es importante ver cómo es la presentación clínica de estos pacientes. Importante saber pues la zona de procedencia, recuerden, si les ponen un caso así, paciente que viene de la zona endémica de Bocio. ¿Cuál es la zona endémica en el Perú? La selva y las zonas de sierra. Pero ahora casi ya no hay este bocio multinodular. En los años 80 hasta los 90 se veía cualquier cantidad de pacientes con bocio multinodular. No aquí en Lima, pero sí en provincias. Entonces, la zona y la edad es un probable diagnóstico de que sea Plummer, si tiene un paciente con hipertiroidismo. El tratamiento de estos pacientes es primero darles antitiroideos y después se les puede dar yodo o cirugía, si es que los nódulos son muy grandes, hay algún nódulo sospechoso de una neoplasia. En cambio, en el adenoma tóxico, aquí está ese nódulo que está produciendo un aumento. Miren, a este nódulo produce tanto que esta es una tiroides normal, acá está la captación normal. Pero miren cómo este nódulo ha reemplazado la producción de glándula y de hormona en relación a la tiroides normal. Entonces, ese nódulo es el que está produciendo el hipertiroidismo. Y se presenta en personas jóvenes, la mayoría mayores de 40 años, y muchos de ellos tienen lo que denominamos hipertiroidismo apático. Desde el paciente con Grace que viene todo nervioso, que se siente, está sudoroso, diaforético, ¿no? Con temblor distal. El paciente con enfermedad multinodular, más de 60 años, con su bocio multinodular, fibrilando, sin exoftalmos. Este es un paciente que viene, se sienta, joven, que bueno, te dice que ha bajado de peso, tiene palpitaciones, pero nada más, o sea, está sentado tranquilo. Cuando tú te acercas y le examinas, está fibrilando, tiene frecuencia cardíaca en 120, 130, apenas tiene diaforesis. Entonces, la principal manifestación son alteraciones cardíacas.
y muchos de ellos son adenomas foliculares. Y con la, aquí sí se pide gammagrafía. Y en la gammagrafía, ¿qué vamos a ver? Acá está el nódulo que está hipercaftante. Como es un hipertiroidismo primario, al igual que los casos anteriores, la TSH está suprimida y la T3 y la T4 están aumentadas. ¿Y cuál es el tratamiento de este nódulo? Primero, le vamos a dar antitiroideos. Bueno, obviamente hay que darle beta bloqueadores para calmar los síntomas y posteriormente al paciente le damos antitiroideos y cuando esté controlado se opera. Tiene que sacar el nódulo, no va a tomar toda su vida los antitiroideos, ¿no? Es quirúrgico el tratamiento. No le vamos a dar yodo, ¿por qué? Porque lo vamos a volver hipotiroideo de por vida de repente. Entonces el tratamiento después es quirúrgico. Hay formas entonces atípicas de presentación del hipertiroidismo. En los ancianos es el denominado apático. Están sentados las personas comiendo ahí tranquilos. Entonces se acercan y están fibrilando. Todo anciano fibrilador, si no tiene una enfermedad cardiovascular de fondo, hay que descartar hipertiroidismo. Sobre todo si vienen de zonas endémicas, ¿no? De repente tienen el bocio multinodular. Y básicamente pueden venir por fibrilación, por diarreas crónicas. En algunos casos hemos tenido pacientes con psicosis. 10 psiquiatras lo evaluaron al señor este, estuvo hospitalizado en el Valdizán. Nadie daba con su tratamiento y seguía con sus síntomas. Cuando a alguien se le ocurre, oiga, mire, tiene un poquito de bocio, le piden sus TSH suprimida, T4 aumentada, es un hipertiroidismo. La psicosis es parte también del hipertiroidismo. Son formas, digamos, no comunes de presentación, pero que se ha visto. Y los neonatos también. ¿Hay hipertiroidismo neonatal? Sí. ¿Los niños nacen con hipertiroidismo? Sí. ¿En quiénes? En madres que tienen enfermedad de Graves. ¿Y estas mamás qué van a pasar? Van a pasar el anticuerpo. Lo que sucede es que estos hipertiroidismos por el anticuerpo son transitorios. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca de un recién nacido? 120, 140, 160, ¿no es cierto? Estos niños nacen con 200. El neonatólogo que se acerca a examinarlo se asusta, ni bien va a poner estetoscopio. Y a veces algunos de ellos pueden tener exoftalmos. Y algunos tienen un poco de bocio cuando nace. Obviamente eso no se puede ver en una ecografía, ¿no? Pero para eso están los controles. Sí se puede hacer el diagnóstico tempranamente, ¿no? Ustedes saben que la técnica y la medicina ha avanzado tanto que estando ahí la madre gestando le pueden hacer procedimientos al embrión, al feto. Se puede determinar si es hipertiroideo o no. Por eso es importante, entonces, toda paciente con enfermedad tiroidea, cuando se ve embarazada o está embarazada, se dé su seguimiento. ¿Qué pasa si el paciente con hipertiroidismo no se trata? Bueno, es lo que pasa, ¿no? Si no lo concientizamos al paciente, el paciente se mejora con los síntomas y se pierde. O sea, ya no regresa. Se mejoró, tomó su pastilla, dijo, ya estoy bien, y se fue. Miren, los pacientes que tienen hipertiroidismo que tienen de 1 a 10 años, la mayoría tienen los síntomas del hiper y las complicaciones propias del hipertiroidismo, o sea, el bocio, el exoftalmo, onicolisis, hiperpigmentación. Pueden algunos llegar a desnutrición o a insuficiencia cardíaca. Y aquí están los pacientes que tienen más de 10 años de hipertiroidismo que no se controlaban ni se trataban. Y miren el cambio en cuanto a la presentación. La mayoría ya tiene problemas de insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, pero también puede ser del lado derecho. Y eso ustedes saben que es irreversible. Entonces, la esperanza de vida, son pacientes jóvenes, ¿eh? Estamos hablando de 30, 40 años. O sea, a los 50 años ya tienen insuficiencia cardíaca. Entonces, su esperanza de vida no va a llegar hasta los 60 o 55 años. Normalmente la esperanza de vida está pues por encima de los 70, ¿no? Tanto en varones como en mujeres ahora. ¿Existirá el hipertiroidismo secundario? Porque lo que hemos hablado es hipertiroidismo primario. Sí, existe el hipertiroidismo secundario. Y está dado por un tumor en la hipófisis que va a producir TSH y esta TSH va a estimular la producción de T3 y T4. Entonces el paciente va a tener hipertiroidismo. ¿Puede tener bocio? Sí, puede tener bocio, pero obviamente no va a ser el típico enfermedad de Graves, pero no todas las enfermedades de Graves les manifesté a ustedes que hacían hacían exoftalmo o tenían bocio. ¿Y esto a qué se debe? A que hay una a otra patología que es resistencia a hormonas tiroideas, o sea, también hay una patología que puede producir hipertiroidismo secundario. O sea, ¿qué vamos a tener? Un paciente con hipertiroidismo
no el típico Grace, pero hipertiroideo, con TSH alta, porque se supone que está disminuida, ¿no es cierto?, en el primario. Pero acá la TSH está alta, pero también tiene hormonas tiroideas altas. Si es un tumor en hipófisis, es raro que no tenga otros síntomas de un tumor hipofisiario. ¿Qué síntomas puede tener asociados? Cefalea. Si el tumor es grande, puede haber hipertensión endocraniana. Si el tumor es grande, puede estar comprimiendo algunas hormonas o algunas células que producen otras hormonas. Entonces puede estar asociado a un hipopituitarismo, por ejemplo. Es raro, pero se puede hacer el diagnóstico. Le pedimos TSH, está aumentada, y el aumento de T3 y T4 libre. Entonces, pues habrá que pedirle, si tiene evidencia clínica de que es un tumor hipofisiario, y radiológica, ¿no? Y no responde a la TRH. A veces hacemos pruebas. Le tenemos que administrar TRH, o sea, hormona hipotalámica, para estimular a la TSH. Y la TSH está igualita, en el mismo valor. No responde. ¿Y cuál es el tratamiento de este caso? Estamos hablando del tumor que produce TSH, se llama tirotropinoma, es el nombre. Tirotropinoma, es decir, un tumor de las células que producen TSH, que produce hipertiroidismo secundario. El tratamiento es cirugía, se opera el tumor y el paciente remite su hipertiroidismo. Si es resistencia a hormonas tiroideas, el problema está en la subunidad beta de la TSH. Ustedes saben que la TSH tiene dos receptores, receptor alfa y receptor beta. Lo que sucede es que a nivel beta hay una mutación. Entonces el paciente se le tiene que tratar. Y generalmente estas son enfermedades familiares. ¿Qué quiere decir? O sea que no es el único. O sea, hay que hacer un despistaje y un dosaje familiar. Porque este es un problema que tiene alteración cromosómica. Es rarísimo. Si el hipertiroideo llega a la emergencia o llega a vuestra consulta, ustedes tienen que descartar que el paciente esté con un hipertiroidismo y que no esté haciendo una tormenta tiroidea. Entonces, en este cuadro van a ver ustedes algunas características por las cuales ustedes pueden diferenciar de forma general cuál es el paciente con hipertiroidismo descompensado de aquel que va a hacernos una tormenta tiroidea. Desde el punto de vista nutricional, casi no hay mucha, digamos, diferencia. Ambos pacientes vienen con baja de peso, con avitaminosis, y eso lo van a ver ustedes porque tienen el cabello seco, tienen atrofia de los músculos, ¿no es cierto?, músculos parietales, tienen onicolisis, baja de peso, todo el tejido muscular prácticamente está emaciado, no tiene tejido graso, es un hipertiroidismo descompensado de años. Igual, ¿no? O sea, si es un paciente hipertiroideo descompensado, cuando ustedes examinan, la piel es caliente, diaforética. En cambio, el paciente que va a tener tormenta tiene fiebre. Fiebre no explicada. Te dicen, no tengo ninguna infección. Y hablamos de temperaturas que pueden ir hasta 39, 40 o 41 grados. Desde el punto de vista gastrointestinal, en el paciente hipertiroideo puede haber hiperdefecación. Como hay mucha hormona, entonces vamos a tener que el movimiento peristáltico por los receptores intestinales al movimiento se encuentran aumentados. También se describe diarrea, o sea, puede ser hiperdefecación o diarrea. En cambio, el paciente hipertiroideo que tiene compromiso gastrointestinal puede ir con vómitos, diarrea e ictericia. Entonces, estos síntomas más la fiebre ya nos están diciendo que este paciente es un hipertiroideo que se está yendo a una tormenta, si es que no lo está, a una tormenta tiroidea. Y desde el punto de vista cardiovascular, tampoco no hay mucha diferencia. O sea, puede tener fibrilación o taquiarritmia. Y neuromuscular, el paciente sí tiene compromiso en la crisis tirotóxica, el compromiso del sensorio. Entonces, ¿cuándo voy a sospechar que el paciente está entrando a una tormenta tiroidea? El diagnóstico es clínico. Aquí no hay exámenes de laboratorio. Debut del paciente con hipertiroidismo, no voy a esperar 3 días que salga la TSH y la T4. El diagnóstico no es laboratorial. El diagnóstico de la tormenta tiroidea es clínico. 3 puntos a saber. Trastorno del sensorio. Van a ver en el puntaje de Burr-Wartowski. Ahí se va a ver que es el que más puntaje da. 2, el problema del ictericio, problema gastrointestinal y la temperatura. Entonces, un paciente con fiebre, hipertiroideo, obviamente, con trastorno del sensorio y con algún problema de ictericia, ese paciente puede estar yéndose a la tormenta tiroidea.
y necesita ingresar a una unidad de cuidados intensivos porque el riesgo es mayor. Entonces, ¿cuál es el tratamiento del hipertiroidismo en general? El tratamiento del hipertiroidismo en general va a depender ¿de qué? De la causa, ¿no es cierto? Si es un nódulo tóxico, ¿cuál será el tratamiento final? Cirugía. Si es bocio multinodular, o le doy yodo o lo opero. Si es enfermedad de Grace, si responde a antitiroideos, a buena hora, solo el 40% responde. Si le doy yodo, lo más probable es que en 5 años se vuelva hipotiroideo. Pero si es un bocio tan grande y el paciente dice, oye, mire, este es un bocio, no me gusta, que me opere el doctor, pues será quirúrgico. Salvo, a veces hay nódulos o bocios que se acompañan, o Grace con nódulos, que a veces hay cáncer, o hay un antecedente de cáncer en la familia. O el paciente tiene un nódulo sospechoso, a pesar que es un Grace, también es quirúrgico. ¿De acuerdo? O sea, es el tratamiento final de cada uno de los casos. Pero al inicio no le vas a dar pues cirugía, o lo vas a operar, o le vas a dar el yodo. Al inicio, ¿qué es lo que nos interesa? Controlar los síntomas cardiovasculares y los síntomas adrenérgicos del paciente. La palpitación, la diaforesis, la taquicardia. Y eso se logra administrando los beta bloqueadores adrenérgicos. Casi a la par hay que dar drogas antitiroideas y posteriormente decidir por el yodo o la cirugía. Entonces, lo que les estoy manifestando y este tratamiento tiene estas revisiones. O sea, no ha cambiado. Estos son consensos de la Asociación de Endocrinólogos Americanos junto con la Asociación Americana de Tiroides. El LAS, que es la Asociación Latinoamericana de Tiroides, también participa dentro de estos consensos. Entonces la revisión que se ha hecho no ha cambiado, sigue siendo la misma. Para casos especiales y casos propios o individualizados, sí, digamos, la guía tiene un cambio. Entonces los beta-bloqueadores adrenérgicos no están contraindicados en pacientes que tienen asma bronquial o problemas de EPOC crónica. Porque si yo le doy un beta bloqueador, voy a exacerbar su cuadro. Entonces, ¿qué le daré? Tendré que darle un selectivo beta. Puedo usar atenolol, puedo usar metoprolol. Estoy hablando de los pacientes de consulta externa, no los pacientes con tormenta o crisis tirotóxica. ¿Qué ventajas tiene? Primero, que me va a controlar las manifestaciones adrenérgicas, el paciente va a venir más tranquilo ya. Y en segundo lugar, no me interfiere con los exámenes complementarios que voy a hacer en el paciente. Los antitiroideos entonces son, acá en el mercado ahora tenemos solo el tiamazol, por si acaso. Ya no tenemos tanto el metimazol. El propiltiouracilo, que es el ideal para gestantes, hipertiroidea gestantes, propiltiouracilo de cabeza. No hay duda, tiene menos efecto colateral. Ya cuando hagamos la sección de tratamiento con medicamentos, ahí vamos a ampliar un poco más. Pero propiltiouracilo en gestantes. Ahora tenemos solo el tiamazol. El tiamazol es el tapazol y el tiamazol es el tirosol. O sea, ya está viniendo con un solo nombre. ¿Qué hacen estos medicamentos? Inhiben la síntesis de la hormona tiroidea. Recuerden que la hormona tiroidea va a ser sintetizada por una enzima, ¿no es cierto?, que es la peroxidasa, o la llamada también microsomal. Entonces, ¿qué pasa? Inhibe a esa enzima, pero el propiltiouracilo es el único antitiroideo que bloquea la conversión de T4 a T3. Recuerden que se produce el 75% de T4. Miren, solamente el antitiroideo va a curar la enfermedad de Grace de un 20 a un 40%. O sea, no va a curar a todos los pacientes, o no va a controlar los síntomas a todos los pacientes. A ver, 10 expertos de tiroides a nivel mundial les hacen una encuesta y les ponen el siguiente caso. Esta es una paciente de 40 años, ejecutiva de una empresa, que debuta con enfermedad de Grace-Basset. Tiene la tiroides dos veces el tamaño normal de su tiroides. Diga usted su tratamiento. En Estados Unidos el 80% dice yodo radioactivo, el 10% dijo antitiroideos y el otro 10% dijo cirugía. En Europa y en Japón dijeron el 50% dijo antitiroideos, el 30% dijo yodo y el 20% dijo cirugía. Y es el mismo caso, Entonces son escuelas. Por eso la escuela americana es yodo. A todo el mundo hipertiroideo, yodo. Los japoneses, alemanes y europeos son un poquito más conservadores. Son escuelas. Escuelas en el Perú, en el Seguro Social, americana. La mayoría da yodo.
Cayetano y Loaiza, americano, la mayoría da yodo. Nosotros en el 2 de mayo, en el Hipólito, en el María, un poco más conservados, escuela alemana, ¿no es cierto?, europea, o sea, siempre tratamos primero con antitiroideos, si no hay respuesta, pues tenemos que mandarles al yodo. Es convergente, ¿se dan cuenta? O sea, no hay uniformidad de criterios, ya depende de la experiencia. ¿En qué pacientes yo sé que me van a responder al tratamiento antitiroideo? Hay numerosas revisiones, yo he hecho una revisión porque hice un round con el maestro, el doctor Paul Torres, y el doctor ¿cómo se pide el doctor? De Baliati, el fundador pues de lo que es la administración de yodo. Y él defendía, no, a todos yodo. Entonces hicimos una revisión y encontramos en todos los metaanálisis, que no son muchos porque no es una patología tan frecuente como la diabetes. Y encontramos esto, miren. Si yo tengo un paciente con hipertiroidismo, yo sé que el paciente me va a responder al tratamiento antitiroideo, sí. Es un hipertiroidismo leve a moderado. ¿Cómo me voy a dar cuenta que es leve a moderado? Cuando le pido, la clínica es 1 y 2, la TSH T4. 2, son jóvenes, menos de 40 años, poco tiempo de enfermedad, o sea, ya no tienen las complicaciones. El bocio es pequeño, menos de 2 veces el tamaño normal. Recuerden ustedes que, por ejemplo, en el seguro clasifican el bocio en la clasificación de OMS, ¿no? Grado 1, 2, 3, 1A, si el paciente levanta el cuello y le examino. 1B, si yo lo veo a un metro, ¿no? O sea, hay escuelas. Nosotros en el hospital trabajamos en relación al tamaño de la falange del dedo pulgar, ¿ya? Para nosotros ese es el tamaño normal de cada uno de los, digamos, lóbulos de cada persona, porque no es igual. Los americanos tienen la tiroides de 4 centímetros de longitud por 2 centímetros de ancho y 0,5 de espesor, y cada uno de nosotros somos diferentes. Entonces lo que usamos es esta falange, y cada uno no debe tener mayor a este tamaño. Es más, la tiroides no debe palparse en la mayoría. Si es que es una vez y medio más que esto, se dice bocio 1.5, 2N, dos veces el tamaño normal. ¿De acuerdo? Pero esas son discusiones bizantinas. Pero ustedes recuerden, ¿hay bocio o no hay bocio? Independientemente de la pregunta. Si en el examen les preguntan la clasificación 2B, ya este es médico del seguro. Si les dicen, no, es 1N, 2N, ya pues del ministerio. ¿Ya? O sea, es diferente el tipo de pregunta que les hagan, pero la cosa es que sepan que hay bocio o no hay bocio suficiente. Y el tamaño, ¿no? Cuando les digan 3A o 4 es grande, pues, ¿no? Hasta el guachimán mira y dice, oh, este tiene bocio, ¿no? Pase el paciente con problema de tiroides. En cambio, el asunto es cuando no tiene bocio, ahí tienes que definir. Y lo otro es los títulos. ¿Qué títulos? ¿Se acuerdan del anticuerpo, el anticuerpo contra el receptor, el TCI? Ese anticuerpo. Debe ser menos de 3.000 unidades, ¿ya? Ahí vienen unidades el valor. Dice, si es menos de 3.000, puede responder. Entonces, miren, estas son las características. Si yo tengo un paciente por primera vez que cumple esto, ese me va a responder antitiroideo. ¿Cuánto tiempo es el tratamiento? Un año, máximo un año y medio. A los 3 meses ya debe haber respuesta. Entonces estábamos hablando del tiamazol, que es el tapazol, el carbimazol y el propiltiuracilo, que vienen tabletas de 300 miligramos. Miren, las dosis para los pacientes hipertiroidemos en consultorio pueden ir de 30 a 60 miligramos, pero tienen efectos colaterales. Erupción cutánea, prurito, fiebre, hepatitis y artralgias. Y en el peor de los casos hay agranulocitosis. Pero más que eso también puede haber anemia aplásica, que es otra causa. El yodo es el tratamiento definitivo, se indica cuando se logra el eutiroidismo. O sea, si yo sé que este paciente no me va a responder al tratamiento, o varias veces ha venido a la consulta, se ha tratado, se ha normalizado, se ha ido y ha vuelto varias veces, ese paciente ya le tengo que dar yodo. O es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca y hay un daño cardiovascular. Ha hecho tormenta tiroidea, ese paciente tiene que recibir yodo. O sea, no puedo seguir dándole antitiroideo. Ya lo controlé y le tengo que dar yodo, sabiendo que obviamente el paciente va a ir al hipotiroidismo. La dosis que se da es de 5 a 15 milicurie. En bocios multinodulares, miren, es hasta 50.
Y el paciente debe estar aislado por una semana porque está radiando. O sea, es una sustancia radioactiva. Contraindicado en el embarazo y que causa hipotiroidismo, por ejemplo, la serie del Hospital Revaliati que la presentó el doctor Paul Torres, y esta serie de muchos pacientes mencionaba que al primer año de cada 100 pacientes que recibían yodo, 20% eran hipotiroideos. El segundo año eran 40, el tercero 60, el cuarto 80 y a los 5 años casi el 100% de los pacientes tenían ya hipotiroidismo. La cirugía tiene las indicaciones para enfermedad de Grace cuando el paciente es el que escoge el tratamiento. Doctor, tengo un bocio muy grande, no me gusta, quiero cirugía. La cirugía no es ya te voy a sacar casi toda la tiroides, te voy a dejar un poquitito para que tengas función tiroidea. No, ese poquitito sigue produciendo hipertiroidismo. O sea, la indicación de la enfermedad de Grace es sacar toda la tiroides, si no va a tener que entrar en una segunda cirugía. Recuerden que el adenoma tóxico también se opera y aquellos que se asocian a cáncer. Le hacen una biopsia porque de pronto el bocio de un paciente hipertiroideo creció tanto, entonces hay que biopsiar, de repente es un carcinoma asociado, se puede asociar a cáncer. No es en todos los casos, son casos excepcionales. Y aquellos pacientes que no pueden recibir yodo, tienen alergia al yodo o tienen contraindicación. Si no responden a los antitiroideos, hay que darles Lugol 10 días antes de la cirugía y el paciente después tiene que ser operado, con lo que involucra el riesgo para una cirugía. La tormenta tiroidea, como les había referido entonces, tiene básicamente tres aspectos clínicos que ustedes tienen que recordar cuando les hagan alguna pregunta en relación a una probable tormenta tiroidea. Primero, la temperatura mayor a 38 grados que no tenga una causa explicada, no hay infección, por ejemplo. Los síntomas neurológicos, desde agitación a convulsión o coma, y lo que les había mencionado, el problema de la ictericia o problema gastrointestinal. Y adicionalmente vamos a ver problemas cardiovasculares. Ya, pero es el problema gastrointestinal, la ictericia, la fiebre y el estado de conciencia. Es una complicación grave que pone en riesgo la vida del paciente. Entonces tenemos que para ello utilizar este puntaje creado por dos autores, Burch y Wartowski, en el año 93, y que dicen lo siguiente. Se dice que está en tormenta cuando el paciente tiene más o igual a 45 puntos. Se dice que está en inminente tormenta cuando tiene de 25 a 44 puntos. Y se dice que no está en tormenta y es un hipertiroidismo descompensado que se puede tratar hospitalizado o ambulatoriamente cuando está por debajo de 25. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Supongan ustedes que viene un paciente a la emergencia y tiene 38.9 grados de temperatura. ¿Cuántos puntos tiene? ¿Cuántos puntos tiene? Si tiene 38.9, ¿cuántos puntos le ponen? Si tiene 38.9 de temperatura, ¿cuántos puntos le ponen? 20 puntos. Vayan sumando, ¿eh? Tiene 20 puntos. Cuando ustedes le examinan, tiene su frecuencia cardíaca en 96. ¿Cuántos puntos adicionales? Si es 96, no tiene puntaje, ¿verdad? Entonces sigue siendo 20. Pero el paciente está despierto, ¿eh? No está agitado, ¿no? Están conversando con él, te dice, sí, estoy un poquito mal, sabe que yo soy hipertiroideo. Está un poco deshidratado, no está entonces con agitación leve, no tiene delirio, no está en coma, ¿cuántos puntos tiene? Sigue teniendo 20. Desde el punto de vista cardiovascular no tiene edemas, los pulmones están limpios, no está fibrilando, sigue teniendo 20 puntos. Pero ustedes le encuentran una ictericia, está histérico el paciente. Señor, ¿usted tiene hepatitis, algún problema con el hígado? No, pero ustedes lo ven que tiene ictericia. ¿Cuántos puntos tiene? 40, ¿verdad? Y pues el paciente no toma su medicación. Ya dejó de tomar la medicación hace 6 meses. Bueno, ha venido descompensado por emergencia. ¿Cuántos puntos tiene? 50. Porque el 10 es el factor precipitante. O sea, es positivo. No está tomando su medicación. ¿Ese paciente está en tormenta tiroidea o no? De acuerdo a este puntaje de Burwartowski, sí debe estar en tormenta tiroidea y hay que tratarlo como una tormenta tiroidea. Porque si no el paciente, días u horas después, va a entrar realmente una tormenta tiroidea. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar el puntaje de los pacientes y tratar de establecer
si está o no en tormenta para, según eso, tener básicamente su tratamiento. Estos son los casos de hipertiroidismo, disculpen si ha salido un poco borroso, pero son los casos que yo pude encontrar en el Hospital 2 de Mayo. Van a ver ustedes que eran 9 pacientes que encontré yo. Aquí están los puntajes, la temperatura y los puntajes que tenían cada uno de ellos, los puntajes desde el punto de vista cardiovascular, la insuficiencia cardíaca, la disfunción, ¿no es cierto?, gastrohepática, y el puntaje, miren, 50, 45, 45, 45, 50, 60, 55, 50, 45. O sea, hay un montón de pacientes, el 80% de estos pacientes fallecieron. ¿Cuáles fueron las características de estos pacientes? Miren las edades, 40, 46, 77, 36, 22, 40, 21 años, 37 y 22. La mayoría, como siempre, varones. El varón es el que se descuida más de su salud, ¿sí o no? La mujer es la que más se preocupa por su salud, el varón no. Miren los tiempos de enfermedades. La mayoría, este tenía 10 años, 5, 5, 3, 16. Tiempo de enfermedad no, tiempo de diagnóstico, ¿ya? Porque no siempre el que está enfermo de una enfermedad, ese día, justo cuando fue al médico, ahí le haces el diagnóstico, pero no es que ese día comenzó su enfermedad. Y muchos de estos pacientes tenían comorbilidades. Este señor de 77 años tenía diabetes adicionalmente y tuvo cetoacidosis y tormenta tiroidea. Imagínense, le dio las dos cosas y encima le dio un infarto. Infarto con cetoacidosis y tormenta tiroidea. Yo estaba de guardia ese día, fue catastrófico. Nunca había visto un caso así, o sea, que me toque una tormenta más una cetoacidosis que tenía que tratar y encima infartado. ¿Cuál es el tratamiento de una tormenta tiroidea? Como cualquier caso de emergencia, hay que ver las medidas generales. Antitérmico, medidas físicas, evitar los salicilatos, si se puede dar paracetamol. Y bueno, rápidamente hay que reponer sustancias hidroelectrolíticas. Recuerden que el hipertiroidismo es un hipercatabolismo. Glucosa, tiamina, darle la digoxina y los corticoides, porque en teoría la hidrocortisona disminuye, dice la conversión. Inhibidores, hemos hablado del tiamazol. Miren cuál es la dosis, ¿eh? Recuerdan que era 60 por día, ¿no es cierto?, en el nodo descompensado. Miren, en la tormenta puedo dar hasta 40 o 60 cada 6 horas, o sea, puedo dar hasta 240. Idealmente tendríamos que dar inicialmente los beta bloqueadores, primero los beta bloqueadores. Incluso el beta bloqueador debe ser en infusión continua, o sea, por vía endovenosa. No tenemos nosotros acá, pero debería darse el esmolol. Por eso el paciente tiene que entrar a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Primero el beta bloqueador, obviamente medidas generales, hidratación, tiamina, la digoxina si está con insuficiencia cardíaca. Si está fibrilando, le pondré deslanócido, ¿no es cierto? El deslanócido, que es la digoxina pero endovenosa, monitoreando la función cardíaca, y le doy el antitiroideo. ¿Para qué? Para que no se fabrique más hormona. ¿Pero cuánto tiempo va a actuar? No va a actuar ese rato. A la semana yo voy a ver el efecto, pero entonces tengo hormona ya producida. Habíamos dicho que el hipertiroidismo es la liberación de la hormona, ¿se acuerdan o no? Entonces, para evitar la liberación, yo le voy a dar Lugol, el Lugol, Lugol común y corriente. Hagas un vaso de agua y le pongo ahí gotitas de Lugol. 8 gotitas, lo diluyo y se la doy al paciente. Cuidado con darle de frente, ¿no? Cuando produce una quemadura. Y el Lugol lo que hace es saturar la tiroides y evitar que salga la hormona ya producida. Y esta es una pregunta, siempre hacen esta pregunta. ¿Qué le das primero? El antitiroideo. Y tienes que esperar 1 a 2 horas y después recién darle el Lugol. ¿Ya? O sea, no se puede dar Lugol antes que el antitiroideo, por si acaso. ¿Por qué? Porque le estás dando pues yodo. Y si le das yodo, pues va a seguir produciendo más. En cambio, si le das el antitiroideo, estás bloqueando a la enzima que convierte las hormonas tiroideas. Y los corticoides solamente se dan por 5 días. En teoría, el paciente dice puede hacer una crisis suprarrenal. Por eso es que se le da solo 5 días. Y en segundo lugar, en teoría, inhibe la conversión del T4 al T3. Estos pacientes pueden llegar a plasmaféresis, ¿eh?, si es que no responden, diálisis o hemoperfusión. ¿Cuál es el tratamiento final de estos pacientes? Su tratamiento final viene a ser yodo radioactivo o cirugía.
Así como hay un hipertiroidismo, también hay un hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo es el caso contrario al hipertiroidismo. Tenemos deficiencia de hormona, es la patología más común. ¿Es más frecuente el hiper o el hipotiroidismo? El hipotiroidismo. En el hospital vemos 800 pacientes con enfermedad tiroidea, de los cuales la mayoría son hipotiroidismo. Entonces los hipotiroidismos, como ustedes van a ver, va a depender, ¿no? ¿Alguien puede nacer con hipotiroidismo? Sí, se llama hipotiroidismo congénito. O no nacer con el hipotiroidismo, pero en el transcurso de la vida tener hipotiroidismo. Eso se llama adquirido. De acuerdo al nivel de disfunción, ustedes han visto que tenemos un eje, y este eje nos va a decir que es la TRH hipotalámica la que va a estimular a la hipófisis para que la TSH produzca las hormonas tiroideas, que son más T4 que T3, y estas van a ser el feedback a la hipófisis y la T3 al hipotálamo. Se dice hipotiroidismo primario cuando la alteración está en la tiroides. Se dice secundario cuando está o en la hipófisis, y terciario cuando está en el hipotálamo. Es rarísimo que vean ustedes un problema a nivel del hipotálamo, pero puede haber, ¿ah? ¿Eh? En medicina todo ya está escrito. Ustedes buscan hipotiroidismo terciario, por ahí alguien habrá publicado. Y el cuadro que les presento es el mismo que les presenté para hipertiroidismo. Miren, es más frecuente el hipotiroidismo que el hiper. Y el subclínico es mucho más. ¿Cuándo se dice hipotiroidismo subclínico? Cuando la TSH se encuentra aumentada, pero las hormonas tiroideas están normales. El valor normal para nuestro medio, de acuerdo al método de la ultrasensible, es hasta 4.6. La mayoría de los laboratorios en todos los hospitales, felizmente, se han uniformado. Sigue habiendo algunos laboratorios ahí que tienen TSH de segunda generación, y es normal para ellos hasta 6, 7, 8. Pero la mayoría ya está en punto 4, el punto de corte. ¿Se trata o no se trata? Eso vamos a ver después. Sin embargo, lo que quiero que ustedes fijen es que cuanto más años tiene la persona, la probabilidad, tanto en varón como en mujer, por encima de los 40 años, es mayor probabilidad de tener hipotiroidismo. Y este cuadro lo muestra así. ¿Cómo clasificamos entonces? Ya les había mencionado, se clasifica en hipotiroidismo primario, secundario y terciario. El hipotiroidismo primario es la causa más importante de hipotiroidismo. Yo les diría que es casi el 95% de los pacientes con hipotiroidismo, es por hipotiroidismo primario. Y la tiroiditis de Hashimoto, que es la enfermedad autoinmune, va a la cabeza. Y la tiroiditis de Hashimoto puede tener dos variantes de presentación clínica. Puede haber bocio, pero también puede no haber bocio. Si tengo un Hashimoto y no tiene bocio, esa es la variante atrófica. Se atrofió la tiroides. Y si es con bocio, bueno, pues es con bocio, porque desde el punto de vista genético hay estudios que han hecho con el sistema de histocompatibilidad mayor, HLA, recuerden, en el cromosoma 6, pero no se ha comprobado en todos los pacientes. En segundo lugar, miren, ¿eh? Segunda causa de hipotiroidismo actual, los pacientes que tenían enfermedad de Graves se han vuelto hipotiroides porque les han dado yodo. Entonces, segunda causa, tratamiento con yodo radioactivo. Tercera causa de hipotiroidismo, los pacientes que han sido operados o han tenido cirugía de tiroides. Los pacientes con cáncer de tiroides, los pacientes que tenían un nódulo que era benigno, los pacientes que tenían sobrenoma tóxico, todo paciente que ha tenido cirugía de cuello, que por alguna razón tuvieron que extirpar parte de la tiroides, es la tercera causa de hipotiroidismo. La cuarta causa, consumo excesivo de yodo, algas marinas, medios de contraste. Y la quinta, las tiroiditis subagudas. No hay un estudio nacional que nos diga cuál es la causa más importante. No hay, no tenemos un estudio nacional. Deberíamos hacer. El problema es quién asume los costos. No lo va a hacer el ministerio, ¿no? Es una enfermedad crónica que no se cura. Pero desde el punto de vista de políticas, si yo soy político, digo, ¿qué enfermedad causa impacto? La que se cura, ¿sí o no? Entonces, por eso es que no hay políticas en relación todavía a esta enfermedad. Otras causas, ¿ah? Miren, otras causas son deficiencia de yodo. Hace años, en nuestro país, antes que el doctor Pretel
instaurara lo que es el programa de prevención de bocio endémico y desde el punto de vista de una política de salud convenciera en ese entonces a los gobernantes para que exista una ley que diga toda persona o toda fábrica que produce sal tiene que ponerle yodo. A partir de esas políticas de los años 80, ahora que han pasado 30 años, casi no se ve el bocio endémico. Pero antes era una causa importante, era la segunda causa de hipotiroidismo en nuestro país. Pero también hay pacientes que toman estos medicamentos antitiroideos, ¿sí o no? Si es un hipertiroideo puede ser un hipotiroidismo. Pero también vemos pacientes que usan litio por problemas psiquiátricos. El litio, al igual que la amiodarona, también producen hipotiroidismo. Entonces son otras causas medicamentosas. Errores congénitos de la síntesis. Nace un niño y no puede producir su hormona tiroidea. Para esto se hacen exámenes especiales y los hipotiroideos son desde recién nacidos. El hipotiroidismo secundario, la mayor cantidad de hipotiroidismo secundario, ya lo hemos estado conversando ayer, son los adenomas hipofisiarios, destrucción de la hipófisis. Y el terciario es una disfunción hipotalámica que, como les referí, es bien raro. En los niños vamos a tener casos diferentes de hipotiroidismo a lo que es los adultos. Los niños pueden, como ustedes ven, tener un problema de hipotiroidismo congénito. Este niño tiene 6 años. Miren cómo tiene ya un cretinismo. Cretinismo familiar. Estos son hipotiroidismos familiares con cretinismo. Son casos extremos. Y lo que más se ve en los niños que no se diagnostican desde temprano es que llegan con retardo mental y talla baja. Talla baja más retardo mental, causas del hipotiroidismo. En los adolescentes pueden venir pubertad precoz. A veces estos niños tienen hipotiroidismos severos, que a veces la hipófisis, recuerden que la hipófisis están las células que producen TSH. Hemos visto algunos casos donde estas células crecen, se hipertrofian las células que producen TSH y hacen crecer a la hipófisis. Y parece que fuera un tumor. Por eso que les he puesto crecimiento de la silla turca. O sea, le piden una radiografía y sale la silla turca grande. Pues será un tumor, dicen. Le piden una resonancia y sale grande. Pero no es un tumor porque la forma de tumor es diferente. Y en adultos es lo típico, ¿no? ¿Cómo empieza el adulto? ¿Qué síntomas tiene? Fatiga, aumento de peso, estreñimiento, no tolera el frío. Tiene contracturas musculares. Cuando le examinan la piel es fría. Las manos y la cara abotagada, la voz de la paciente ronca, caída de cabello, ¿no? Desde el punto de vista general tiene anorexia, aumento de peso. Ahora, ojo, no confundan la obesidad con el hipotiroidismo. Todos nos dicen, debes estar hipotiroidea, a ver, a dosaje de hormonas tiroideas para que descartemos hipotiroidismo por el sobrepeso y la obesidad. La minoría tienen algún trastorno de las hormonas tiroideas. La mayoría están gorditas porque comen mucho, pues. A veces en el servicio decíamos, no es tiroides, es tragoides. Señora, ¿usted come mucho? No, mi tiroides está normal, acá está. Bueno, sí, tiene razón, como mucho, bueno. No, pero si yo no almuerzo. ¿No almuerza? ¿Y cuál ha sido su menú hoy día? Fruta en almuerzo, sí. Pero a las 10 de la mañana, un caldo de gallina con un sándwich. Entonces ya no van a almorzar, pues, porque están almorzando a las 10 de la mañana y no a la hora del almuerzo. Entonces el peso no es, hay estudios multicéntricos donde se ha visto que el peso no es una causa, digamos, mejor dicho, no es una consecuencia del hipotiroidismo. Lo que sí llama la atención, la bradidipsia son